El cambio que quieren estos gobiernos, y lamentablemente América Latina está infectada, es cambiar cosas, cambiar lenguaje, hacerlo inclusivo, cambiar los símbolos patrios. Bueno, ustedes en Venezuela ya tienen bastante con eso, ¿no? De cambiar símbolos y la cabeza de caballo para un lado o para la otra, o ahora se metieron con la ciudad de Caracas. En mi país sacar los billetes, los animalitos que habían puesto autóctonos para ponerlo por mujeres, por supuesto, y no, no, o sea, yo quiero estar en la cara de un billete si soy alguien que ha hecho algo maravilloso por mi país, no por ser mujer. Como tampoco quiero un trabajo para llenar un cupo, quiero un trabajo porque me lo merezco. De otra forma me siento discriminada porque es solo para llenar un cupo y ponen al primero que pasa por la calle. Y eso no lo entienden. Entonces aplauden cuando estos gobiernos dicen, no, hay que poner a la misma cantidad de hombres que mujeres sin discriminación y los LGTB y no sé, el abecedario entero, que yo no tengo ningún problema en que uno de ellos ocupe un cargo, pero porque se lo merece. Mérito. Nada más. Mérito. Es por lo único que hay que tener trabajo, aquí y en la luna, por capacidad. Por eso estamos como estamos. Porque me van a bajar a la estatua de un conquistador. Entonces yo estoy renegando de mis ancestros españoles e italianos y franceses. Así es, así Me es. da vergüenza que mi abuelo haya, mis abuelos, todos hayan venido de Europa. Soy Querido Juan culpable Pablo. por no ser indígena. Cuando. Y tú sabes que es triste, ¿no? Tú sabes que ese fenómeno es del continente completo. Ayer hubo y Trudeau anunció que se le iba a pagar a los pueblos autóctonos de Canadá una cosa, creo que son 1.000 millones de dólares, una cifra increíblemente exagerada, una verdadera salvajada, una locura. Simplemente es una locura. No es que no se haya hecho un daño, que si vino, No, 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 no. por supuesto que Simplemente es que sí. la realidad de los años marca un proceso que es evidente, que ha habido un cambio, que hay un proceso de transformación donde hubo fusión de razas, donde hubo encuentros, donde hubo desarrollos en conjunto, donde sí, claro que hubo en cualquier momento casos realmente que marcaron el esquema de cómo funcionaba el mundo en aquel tiempo, el mundo. Nosotros podemos encontrarnos, aquí estamos hablando de 200, 300 años atrás. Si nos ponemos a ver lo que sucedía en la India hace menos de 100 años, lo que sucede en regiones de China en la actualidad. Entonces, vamos a ponerle un poquito de seriedad a todo este tipo de procesos de transformaciones que van buscando las destrucciones físicas de las naciones, más allá de la inviabilidad del tejido social de la misma. Todo este tipo de asuntos, todo este. Esta criminal agenda LGTB, toda esta criminal agenda completa 2030, todo este proceso va siendo inviable el tejido social de nuestros países. Y todo este tipo de procesos, esto que hablamos de Canadá, algo de lo mucho que se ve reflejado en el proceso de la constituyente chilena, algo que hizo que aquí temblara, que se hiciera mucho ruido, creo que era el artículo 119 con respecto a los pueblos indígenas. Y su significado, el significado de la palabra pueblo dentro de la agenda internacional de derechos. Esto es un asunto que está muy bien estructurado. Y volvemos al esquema, la revolución es una sola. Todo este esquema viene a destruir nuestras naciones, viene a destruir al individuo, a minimizarlo de una manera realmente cruel, criminal. Ir contra tus raíces, contra tus tradiciones, para que pierdas tu identidad. Refuerzas tradiciones o raíces, las cuales ya el tiempo las había llevado a un mínimo, a un espacio, bien sea para bien o para mal, pero es la realidad. Ese proceso que va desintegrando todo sentido y hasta, fíjate que ahí vamos a utilizar todo, la desintegración de la nación y la reducción, el minimizar al individuo. Y lo vemos hoy en el caso de Barcelona. En Barcelona, en España, todo el proceso de identidad catalana está llevando al hecho de que hasta en las universidades se exija que no se hable español. En las clases no existe el castellano como idioma, sino solo el catalán. Un idioma que es bastante, bastante reducido. A eso también estás hablando de que todo esto refuerza el hecho de que Barcelona lo que quiere es sentirse que ella es una república independiente, destrozando así la identidad completa de todo un reino. Una nación que va a ir
moliéndose en pedacitos en el momento en que alguna de esas autonomías logre convertirse en una entidad de república. En el proceso donde supuestamente hay un Estado europeo, casi a pasos de un Estado europeo. ¿Qué queda entonces para nuestras naciones donde los procesos institucionales son un chiste? Donde encontramos a estos procesos constituyentes que logran una deformación increíble del mañana de cada uno de nuestros países. El proceso constituyente venezolano destruyó a Venezuela. Todo lo que nosotros vivimos es consecuencia de aquella muerte de nuestro endeble Estado de Derecho y entregarle un cheque en blanco a la organización criminal comunista protagonizada por el chavismo, coordinada por el chavismo. Entonces, nuestra sociedad tiene que estar muy consciente de lo que se está haciendo es realmente profundo en contra de ellas mismas. El asunto es que son las sociedades las que lo están avalando. Bien sea como en el caso venezolano, que es con la constante vestimenta democrática del proceso tiránico, o bien sea con esta elección entre lo que menos apesta, cuando el fondo es exactamente el mismo. Estaba mirando, ya que hablamos tanto de la reivindicación de los indígenas. En Venezuela, 2.7% de los venezolanos son indígenas, pero viven en zonas desasistidas con brotes de VIH, paludismo, sarampión, y a ellos se están reivindicando por ponerle la estatua de un cacique. Por ejemplo, Argentina tiene una población indígena de un 2.4%, Colombia 3.4%, Brasil 0.5%, Bolivia tiene bastante, el 62%, y México tiene el 15.1%. Entonces, la reivindicación no sería cuidarlos y tratarlos realmente como ciudadanos de primera. Así es, pero eso no va a ser, y menos dentro de estos esquemas revolucionarios, que como todo este tipo de esquemas, es nada más una propuesta falsa. Lo que debería de ser real simplemente es una mentira constante. ¿Por qué? Porque la mentira es bien recibida por cualquiera. Viene y le dice, sí, nosotros vamos a ir a desarrollar un proceso donde los pueblos indígenas van a estar reivindicados. Hay un montón de estatus. Claro. Los pobres, vamos. Fíjate que hay una cosa que mi país tiene a toda nuestra estructura intelectual comunicacional plagada de gente profundamente estúpida. Entonces, estos imbéciles en general le decían al país que uno de los logros importantes de Chávez era que había logrado visibilizar a la pobreza. Claro, destruyó el país. Por supuesto, todo el mundo es pobre. Todo el mundo es pobre, claro. ¡Qué logro! Y lo logró bien. Entonces, lo peor es que mi país sigue tomando a esos degeneradores de opinión como fichas que importan en el pensamiento político del mañana. Este tipo de generador de opinión es que vas a encontrar ahora explicando la importancia fundamental del voto por Hernández, ¿no? De que mira, sí, el venezolano que tiene acceso al voto en Colombia tiene que votar por Hernández. Y hay un punto. Yo puedo entender que tú digas en tu discurso, y hasta puedo aplaudir lo que tú digas, hay que votar por Hernández para parar a Petro. Pero que le busque puntos positivos a Hernández, por favor, seamos serios. No es serio. Fíjate, por ejemplo, Boric, que había que dejar a los mapuches bien, tuvo que extender la militarización porque los mapuches, que no son indígenas, que son vivos, que se hacen pasar por mapuches para saquear y asesinar, uh-huh, e incendiar. Entonces, ahora la inseguridad es tal que tuvo que extender la militarización de los territorios mapuches. Cuando en un momento no, hay que dejarlos porque ellos son los nativos. ¿Qué nativos? Si los mismos indígenas dicen no nos representan. El daño ya está hecho y el daño ya es profundo. Y nadie puede reparar esas vidas que ya no están. Ese esquema va generando después parte de estas cicatrices y ellos mismos manejan este discurso donde llegan con esa sal en las heridas específicas, sí, para poder seguir manteniendo este tipo de brotes. Saben hacerlo. Y la única respuesta contra eso es seriedad, es entender principios básicos y declarar la defensa de esos principios básicos. Buscar en la sociedad el respaldo a los principios básicos. A eso, individuo, familia, sociedad, nación. El resto va en contra de todo eso. El resto, todos estos accesorios, todos estos esquemas de estas agendas buenistas y todo esto,
va en contra del principio básico, por lo tanto va en contra de usted, su familia y su país.